estuve cuando mi casa cayó en desgracia. Los desertores se unieron al cobarde Kel Mishrax y su casa de la luz para huir a la última ciudad. Se entregaron en cuerpo y alma a sus opresores, los guardianes y su gran máquina. No existe mayor vergüenza. Quise reclamar la estasis para mi pueblo, pero fui juzgada, anulada, abandonada por el mismo poder que quise dominar. Hay cadenas que no se rompen. ¿O eso pretenden hacernos creer? Eramis, la robanaves y líder de la Casa de la Salvación, rompió su prisión de estasis y fue liberada para retomar sus planes y complacer a la oscuridad. Su nuevo objetivo, un grupo de reliquias escondidas por el sistema solar. Así que, dos de las cuatro predicciones iónicas ya se habían cumplido. Una vez nos enteramos de que Eramis andaba libre y estaba reuniendo a los antiguos grupos de caídos, aterrorizando la galaxia, los guardianes intervenimos. Formamos un grupo con el nómada, Mithrax, su hija Ido y la araña. La araña llevaba desaparecida desde que abandonó la costa enredada. Terminados los ocurridos de Reina Bruja, anduvo desaparecido un tiempo hasta que encontramos pistas, ya que se escondía por el distrito Elixni haciendo de las suyas, y ahora se había incorporado formalmente a la Casa de la Luz, claro que su actitud seguía siendo más de la misma. Con la tripulación completa nos lanzamos a abordar los Queches caídos, a buscar los tesoros escondidos por el sistema, y perseguimos a la tripulación de Eramis hasta los rincones más oscuros. Algunos de los lugares que visitamos eran referencias a antiguos sectores perdidos, rediseñados para pequeñas misiones de temporada, algo de nostalgia para quienes los recordaban. No tardamos mucho en enterarnos de que Eramis y sus canallas andaban detrás de unas reliquias de la Edad de Oro, que habían sido ocultas por el sistema hace mucho tiempo, por los caídos. No comprendíamos el misterio de las reliquias, pero estábamos seguros de que debíamos evitar que Eramis las alcanzase primero, y entonces comenzamos la búsqueda y caza de cada una de las 8 reliquias. Estas reliquias emitían una energía oscura y eran consideradas peligrosas, así que por entonces las contuvimos en el CLM. Eventualmente, un tercer grupo se estrelló en el follón en el que estábamos metidos para hacerse también con las reliquias. Ese grupo terminamos averiguando de qué se trataba de la colmena lúcida. Ya sea Inmaru, el espectro de Sabazun o el preciso plan de Sabazun que ya contaba con su propia muerte, por algún motivo, la colmena lúcida también estaba interesada. En cualquier caso, apartamos sus garras de ellas para asegurar las 8 reliquias. Finalmente, aprendimos que estas reliquias, que en ocasiones escuchábamos respirar, contenían los remanentes de un antiguo y poderoso ser, discípulo del testigo y dueño de la pirámide de Luna, el misterio que desde 2017 buscábamos resolver, Nezarek. La misión eran las reliquias, claro, y nuestra atención estaba centrada en ellas, pero Mithrax se notaba extremadamente afectado por el conflicto y, más aún, su pasado. Durante la temporada, Mithrax nos estuvo ocultando a nosotros y a su hija Ido su pasado como pirata caído. Mithrax era realmente temido y cometió grandes atrocidades que, para Ido, podían resultar devastadoras. Mithrax incluso amenazó de muerte a la araña, quien conocía al verdadero Mithrax, llamando a la araña por su nombre Rakis para enfatizar su amenaza, para que así no contase nada. Sin embargo, Eido ya no era una niña, y además era realmente inteligente. Mithrax sabía que ocultar su pasado terminaría dañándola más que contarle la verdad, pero todo se transformó en un nudo en la garganta de Mithrax hasta en el momento en el que se reveló la verdad sobre su pasado, y además también sobre las reliquias de Nezarek. Me enseñaste a honrar la tradición Elixni. Eramis Kel aceptó verme. No pierdas la fe en las viejas costumbres.
Esto es un error, Aido. Eramis solo escucha una voz y no es la nuestra. Podría obtener poder de la voz de la oscuridad. Pero soy una Kel Elixni y lucho por la liberación de nuestro pueblo. Un Kel de verdad sirve a su casa. Tú solo sirves al testigo. ¿Y a quién sirves tú? Acepté reunirme con un Elixni, no con una portaluz. La guardiana está aquí para protegerte. Era Miss Kel. Como escriba de la Casa de la Luz, me veo obligada a decirte que otra fuerza está buscando estas reliquias. Vaya. ¿Y quiénes son estos nuevos entrometidos? Algunos de tantos que has ofendido, quizá. No identificamos a la fuerza, pero acabaron con tus socios con facilidad. Son nuestro enemigo común. Siempre hemos tenido un enemigo común. Deja tus patéticos intentos de calmar a tus opresores. Únete a mí. Juntos usaremos las reliquias para liberar de verdad a los Elixni. No. Estas reliquias son una amenaza. No pueden caer en manos de belicistas como tú. Nadie conoce el poder destructivo mejor que tú, Mizrax. ¿A qué te refieres? Han pasado muchos siglos. Ya no soy esa persona. No, eres el mismo de siempre. Quiero saber la verdad. ¿Tendrá que contármela ella? Hace siglos, cuando los Elixni llegaron a este sistema, cuando tu padre no era más que una cría, los nuestros no tenían nada. Por eso, al descubrir a Nesarek, discípulo del testigo, sepultado en la pirámide lunar, cosecharon su poder oscuro para sí mismos y para el futuro de nuestro pueblo. Mizrax heredó una de estas reliquias y su poder se apoderó de él. Buscó más. Daba igual el precio. Cuanto más tenía su tripulación, menos compartían. Así es como acabaron las cosas. Con el Elixni enfrentados entre sí. Amigos luchando contra amigos. Con el tiempo, las reliquias de Nesarek acabaron esparcidas por toda la galaxia. Su influencia decayó, pero las marcas de su poder perduran. Mizrax huyó de la carnicería en la que nació. Afirma que ha cambiado y que lleva una vida piadosa. Pero no importa cómo entierre su pasado. Con muestras egoístas de generosidad y retazos de sabiduría robada, Mizrax siempre será un mentiroso, un ladrón y un asesino. Abre los ojos, joven escriba. Toda luz crea una sombra. Aido, por favor. Puedo explicártelo. Continuamos luchando a los piratas caídos para hacernos con las 8 reliquias y alcanzar la victoria. Pero cuando estábamos a punto de alcanzar la última de las reliquias, nos encontramos a Mizrax y a Eramis enfrentándose en una pelea de espadas. Eramis.
¡No! ¡Me ha protegido! Muéstrale a tu hija quién eres realmente. Podría haberlo tenido todo. Eramis había fracasado, y el testigo la castigaría por ello. Por otro lado, nosotros nos alzamos victoriosos. Aunque aún no sabíamos qué poder contenían las reliquias exactamente, continuamos investigando para saber qué hacer con ellos. Mientras la investigación avanzaba, tomó lugar el evento comunitario del Distrito Elixir, en el que todos los guardianes reunimos millones de monedas de capitán completando diversas actividades, para así reconstruir el distrito Lixni y hacer de este un verdadero lugar donde vivir. Descubrimos un glitch durante las primeras horas y el evento lo completamos en 24 horas. Cabe destacar que nos gusta ayudar. Terminados con eso, los resultados estaban listos. Mithrax dio con la solución a las reliquias y encontró la forma de usarlas para ayudar al hechicero Osiris. Y en la última ciudad, como diría Mithrax, la luz provee. Los guardianes dieron sus tesoros a los necesitados. Cuidaban de nuestra gente. Y Mithrax tenía tiempo para estudiar los secretos de los relicarios. Dijo que estaban conectados por hilos que solamente él podía percibir. Y que estos le susurraban. Llevó a cabo una conversión. Obtuvo de ellos una masa de oscuridad primigenia. La destiló, transformando su aterradora energía en algo mucho más agradable. Y Osiris, mi fénix, que rompió el tiempo mismo para estar a mi lado, despertó. Mientras se recuperaba, nos contaba cómo la energía le abrió la mente. Recordó los pensamientos y los miedos de Sabathun como si fueran suyos. Iba a hablarnos de un poder que ella conocía, un secreto oculto en Neptuno. Sí, iba a explicárnoslo todo. Pero al abrir los ojos, sus palabras fueron simplemente: San, mi amor. Eso fue todo. Y con eso bastó. Terminados con la amenaza actual de Eramis y con Osiris recuperándose, aún debíamos continuar nuestra misión principal y prepararnos para la gran guerra contra la oscuridad, que cada día estaba más cerca. Con temporada de los tesoros trajeron también la subclase de Arco 3.0, con nuevas habilidades y ventajas disponibles para todos los jugadores. Además, de un paquete de regalo que nos permitía obtener dos exóticos de arco, Señor de Trueno y Temerario, si no recuerdo mal, además de 10 legendarios para ayudarnos a subir de nivel más rápido. Luego la esperada colaboración de Destiny 2 y Fortnite, que se había filtrado, teorizado y sí, todo el mundo estaba pensando en ella, pues por fin tomó lugar, trayendo las armaduras de Destiny 2 y llevando armas, skins y el mapa de Javelin 4 a Fortnite. Y había también, de hecho, una referencia al bus de Fortnite que podíamos ver en el distrito Lixne. También tuvo lugar el evento especial de Halloween, Fiesta de las Almas Perdidas, que trajo armaduras mecha
por las que habíamos votado anteriormente, y otro montón de recompensas gratis para todos. Además del fusil automático excepcional de la Eiffel, que se podía obtener al reservar la edición anual, y que en su lore nos dio pistas hacia Neomuna, el momento en el que Elsie Bray se encontró con su Pug, el pececito volador, y las habilidades que tiene, de entre ellas hacerte recordar. Luego pasaremos por ello. Trajeron también la incursión de Caída del Rey de Destiny 1, la más esperada, gratis para todos. Y aún sin ser de las temporadas favoritas de la comunidad, generalmente hablando, ¿vale? En cuanto a la temporada en sí, ¿vale? Caída del Rey, genial y tal, pero no formaba parte de la temporada. No fue de las favoritas, generalmente hablando, pero la disfrutamos. Y fue de un tono más alegre y divertido que la anterior de los Atormentados, que fue de lo más dramático en Destiny. Sin embargo, las cosas iban a empeorar muy pronto, pues la hermana de Sabathun, Shibu Arath, estaba a punto de hacer su jugada.